Paz a vosotros, hermanos. Bienvenidos a este culto de inicio de sábado para el Señor. Quiero comenzar leyendo un salmo, el Salmo 100. Si ustedes gustan seguirme con su mirada, yo lo voy a leer. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced a Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar en sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y la verdad para todas las generaciones. Amén. Sí, puestos de pie, les pido que entonemos el himno número 9, Grande Gozo, para la honra y la gloria de Dios. Culto. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre porque has sido bueno con nosotros y nos has cuidado toda la semana. Y al final de esta jornada de trabajo, Señor, venimos ante ti con el corazón dispuesto para alabarte, Señor. Te pido por las personas que están congregadas aquí, que están preparadas para recibir el día del Señor, y por las personas, por los hermanos que no pudieron llegar. Tú sabes, Señor, cuál es esa causa. Dios te pido que los bendigas en donde quiera que se encuentre, y ponemos en tus manos este culto, Señor, que es para ti.
Te damos las gracias y te pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les pido que cantemos el estribillo número 13. Venimos ante ti, Señor. También es momento de que, si usted quiere alabar al Señor en un momento especial, con un canto preparado, una lectura, un testimonio, tiene tiempo para hacerlo.
¿Alguien más, hermanos? Todavía hay tiempo. Bueno, puestos de pie, les pido que hagamos el acto de colecta de diezmos y ofrendas. Le pido a mi hermano Sergio si por favor puede pasar a orar por las ofrendas y colectarlas. Pasa a vosotros, hermanos. Hay que orar. Padre bendito que habitas en las alturas, te damos gracias porque nos tienes aquí reunidos, nos cuidaste durante la semana y gracias por tu amor y voluntad estamos aquí. Ahora, Padre, es tiempo de regresarte un poco de lo mucho que nos das, Padre. Te damos gracias por las bendiciones y por tener tanta misericordia en nosotros. Le pido, Padre, que bendiga a aquel que no tiene, Padre, y a aquel que necesita trabajo y que nos sigas guiando y guardando, Padre. Que seas nuestro universo, Padre, y que podamos mantener tu obra. Gracias por todo y todo se lo pedimos en nombre santo de Jesucristo, su Hijo. Amén. Mientras nuestro hermano hace la colecta, les pido que cantemos el estribillo número 27, A el alto y sublime. Avanza y
su nombre santo es. Amén. Así puestos de pie, le pido que pase a mi hermano Oliverio Alvisuri, que es el encargado de la palabra de esta tarde. Pasa a vosotros, hermanos. Bendito sea nuestro Dios que nos da un día más de vida y un día más que nos pone en nuestro sentimiento el deseo de estar en su casa. Entonces, hermanos, vamos a iniciar nuestro tema esta noche sin primeramente pedirle a mi hermano Lupe si puede orar por que el Señor nos bendiga en esta noche en su palabra. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Estudiábamos hace unas semanas, hermanos. Yo les platicaba acerca de los cómo educar a los niños. Después platicamos acerca de los jóvenes también, que necesitan ellos estar en la presencia de Dios. Y ahora nos toca a nosotros, a los ancianos, ¿verdad? A los padres de familia, hermanos, a los matrimonios. Vamos a hablar sobre el matrimonio en esta noche. Y para ello vamos a abrir la escritura en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 21 y verso 22. Dice así, hermanos: y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué hizo, hermanos? Hizo una mujer. Y ¿para qué le hizo a la mujer, hermanos? Como una sierva, ¿verdad, hermanos? Una ayuda. Es lo que el mundo se ha equivocado, hermanos. El mundo se ha equivocado y en lugar de ayuda, las han puesto de que mi esposa es cocinera. Cuando yo llego tiene que estar la comida. Sí, calientita. Mi esposa tiene que hacer esto y lo otro y esto. Como que la esposa fuera una sierva, ¿verdad, hermanos? A veces así se trataban antes, hermanos. Yo me acuerdo que así. La esposa, cuidadito que usted salía a la calle, usted está aquí en la casa. La esposa obedecía, hermanos. No se daban cuenta que el Señor había dejado a la mujer por algo. Dios dijo, se quedó, se hizo al hombre y se le quedó viendo, ¿verdad? ¿Para qué se le quedó viendo? Viendo qué hacía Adán, ¿eh? Y vio que Adán no hacía nada, estaba triste, posiblemente cansado, aburrido. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted vino acá a los Estados Unidos, tal vez vino solo. Yo vine solo, hermanos, y por rato me dan ganas de regresarme, hermanos. Me sentía solo y desesperado, decía yo, mejor me regreso. Pero después me podía pensar, no, ¿qué va a decir mi esposa?
que yo soy mentiroso y me voy de regreso, decía, y ese momento me ponía a pensar. Y eso es lo que Dios vio en Adán. Lo vio triste, posiblemente aburrido, ¿verdad? Y dijo, no, este hombre no es bueno que esté solo. Va a tener malos pensamientos y antes de que eso pase, voy a hacerle una ayuda idónea. Y luego Dios era... yo me gozo con el Señor, hermanos, cuando veo las cosas que Él hace tan rápidas. Él no anda pensando que a ver qué tal si será esto bueno o no. Inmediatamente hizo caer, ¿qué sobre Adán? Sueño. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué hizo caer sueño Dios a Adán? Cuando usted va al quirófano aquí al hospital y la van a operar, ¿por qué le ponen anestesia? ¿Verdad? Le ponen para dormirlo, para que no sienta. Eso es lo que hizo Dios. La gente cree que esto a veces es nuevo y no, hermanos. Dios empezó, es un ejemplo para todo lo que Él hizo. Luego hizo caer sueño sobre Adán y no sintió, hermanos. Le abrió, hermanos, le sacó la costilla. ¿Se han puesto ustedes a pensar eso? Adán aguantó porque no sintió, hermanos. Yo me acuerdo que cuando me operaron, me dijo el doctor, ¿sabe qué? Se va a dormir. Dije, ¿cómo va a dormir? Y me puso inyección y el momentito, hermano, yo sentí. Dije, ¿cómo me voy a dormir yo? Hermanos, 5 minutos al ratito. Yo ni sentí, ya, dormido, hermanos. Cuando salí ya estaba operado. Dije, ¿cómo es Dios de grande? ¿Cómo hizo Adán? Me puse a pensar yo, ¿cómo Adán lo durmió? Hizo para que él no sintiera dolor. Miren cómo es Dios de bueno con nosotros. ¿Por qué no dijo, ah, te lo voy a abrir? No, lo durmió, hermanos, para que aquel no sintiera. Y luego se despertó, ¿con qué, hermanos? ¿Con qué se despertó, hermanos? Ya con su esposa, hermanos, ya con Eva. Y dice la palabra del Señor, esta es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, del varón fue tomada. Fíjense cómo Dios pensó desde el principio en nosotros. Dios no hizo las cosas adivinando ni a la carrera. Todo lo hizo Él perfecto. Cuando hizo al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero después se dio cuenta que estaba solo. Y dijo, no es posible. Ahora nosotros queremos que la mujer nos haga todo, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Sí, algunos sí. No, hermanos. Dicen en el mundo, ando buscando mi media, ¿qué, hermanos? Mi media naranja. ¿Por qué no dicen ando buscando un cuarto de mi naranja? ¿Por cuándo no dicen una tercera parte de mi naranja? No, la mitad, hermanos. ¿Por qué? El mundo lo entiende, pero no lo hacen, hermanos. No lo hacen. Yo me acuerdo que hace unos 25 o 30 años, hermanos, el hombre, mira, haceme estos. Y le diga a la esposa, corriendo. Mira, tráeme tal cosa. Y ella corriendo. Y así no es, hermanos. Así no debe ser. Dice la Biblia que el que halló esposa, ¿qué halló? Fíjense. Halló el bien, pero esposa. ¿Verdad? No dice sirvienta, ¿verdad? No. Dice esposa. El que halló esposa, halló el bien. ¿Y qué más? La benevolencia de Jehová. Halló la benevolencia de Jehová, hermanos. Si nosotros entendiéramos, hermanos, de verdad lo que la Escritura nos dice, no andaríamos en problemas, hermanos. No andaríamos en problemas. Pero a veces el hombre dice, fíjate que quiero comprar una casa y va y busca la casa. Ya encontré la casa. Y la hermana se da cuenta. Ya vamos a hacer el cierre. ¿De qué es la hermana? Yo no sé de nada. Es porque no usamos a la esposa como la media naranja. No la usamos como el 50%. ¿Verdad? Todo lo que usted haga, hermano, comuníquelo con su esposa. No le diga, vamos a hacer esto. No. ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Qué crees tú? ¿Será bueno esto? ¿Nos irá a salir bien? Créanme, hermanos.
Cuando, a veces el hombre hace unas cosas sin consultar con la mujer, hermanos, y le va mal. ¿Y qué dice la mujer? ¿Ya viste? No me consultaste, tú tienes la culpa, tú no me dijiste que iba a hacer eso. Hermanos, para que un matrimonio viva feliz, tiene que ser mitad y mitad, hermanos. Mitad y mitad. Es que no se puede de otra manera, hermanos. Pero ya cuando uno encuentra a la esposa, halló el bien y la benevolencia de Jehová, ¿qué pasa, hermanos? Vamos a Efesios. Efesios capítulo 5, hermanos. Capítulo 5, verso 31. Dice así, hermanos: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Y se da con la señora, hermanos. Nada de que te voy a traer a la casa de mi mamá porque no tenemos dónde vivir. Te voy a llevar a casa de mi papá, el otro, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido esa experiencia de vivir con su papá, hermanos, con sus suegros o viceversa. Pero no se puede, hermanos. Vieran que no se puede. Nosotros, cuando mi papá se casó, hermanos, me acuerdo yo, mi tío vivía enfrente, en el mismo terreno, eran grandes los terrenos antes. Había mi tío, estaba mi papá, estaba otra mi tía, estaba mis abuelos enfrente. Hermanos, una de problemas, hermanos, entre todos ahí, que mi papá, no, me voy con mi mamá, que me voy con mi papá, que tú no cocinas bien, que... Así, hermanos, solo así vivían. Pues dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se llegará a su esposa, ¿verdad? No dice se llegará y, a su novia, ¿verdad, hermanos? Como ahora está no puedo ni decir esa palabra, hermanos, porque está ya es corriente decir se van solos a vivir, ¿verdad, hermanos? Oí en esta semana una muchacha que dijo: yo no creo en el matrimonio, ese es simplemente un papel. Pero entonces, ¿esa esposa? No es esposa. Si no es, se casa, no es esposa. Y vamos a probar a vivir, así diría el Señor. Adán, prueba a vivir con Eva a ver si puedes. Le diría, no lo dijo así. Le dijo, ahí está tu señora. Y ahí ver cómo te arreglas, ¿verdad? Hermano, esa es la orden desde el principio. De que 50 y 50. Usted pone 50 y la esposa pone 50. No ponga usted 60 y su esposa 40, ni 51 ni 49. Tiene que ser mitad, mitad, hermanos. Eso consiste más en el hombre, hermanos, porque no obedecemos lo que el Señor dice, hermanos. Siempre queremos estar arriba, ¿verdad? Hubo un tiempo, hermanos, en que las mujeres decían que ellas iban a mandar. No, las mujeres vamos a mandar ahora, los hombres ya no, ya pasaron a la historia, vamos a mandar nosotros. Y es orden del Señor, hermanos. Dios no dijo así. Un rato cada uno, ¿verdad? No. El Señor mandó la orden para un matrimonio feliz, 50 y 50. Si no, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Dice: vosotros, maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? No sean impedidas. Fíjense que hasta eso nos manda el Señor. Si queremos elevar una plegaria que sea recibida, tenemos que tratar a nuestra mujer
como un vaso más frágil. ¿Qué es un vaso más frágil, hermanos? Delicado, hermanos. Muy delicado, un vaso frágil, que con solo tocarlo se quiebra, hermanos. Así tenemos que tratar a la mujer. Yo no sé, hermanos, ustedes cómo tratarán a su esposa, pero la Biblia así dice. No crean que yo sé algo de ustedes, no. Yo nada más les estoy diciendo cómo vamos a tratar de vivir bien para que nuestro hogar sea feliz. ¿O no quieren ustedes un hogar feliz, hermanos? Esa es la meta, hermanos. Esa es la meta cuando nosotros vamos a matrimoniarnos, a contraer matrimonio. ¿Cuál es la meta? Ser feliz. No decir, voy a probar si me va bien con esta mujer. Esa no es la meta. Usted tiene que tener una meta trazada para usted. Yo he oído muchos que dicen, yo quiero que tú seas mi esposa, que seas la madre de mis hijos. Y resulta que a los 2 años, 3 años, se divorcian ya del hijo. Ya ni se preocupan del hijo, ya no se acuerdan del hijo. Se les olvida lo que dijeron. Entonces, tratan mal a la mujer, hermanos. Y tratar a la mujer mal no quiere decir que yo le voy a gritar o le voy a hacer. No, la podemos tratar, hermanos, mal. Simplemente con que nos dan una comida y le hacemos la cara. ¿Qué le estamos diciendo a la esposa? Qué sabrosa está la comida, ¿verdad? Hermanos, nuestra mirada, nuestra forma de hacer la cara, hermanos, demuestra que a nuestra esposa no nos está cayendo bien. Y la estamos tratando como un vaso más frágil. Yo he oído en el mundo, pues, que el hombre hasta le tira la comida a la mujer y dice, no, sirve esta comida. Qué feliz puede ser ese hombre, ¿verdad? Qué feliz puede ser ese hogar. Hermanos, si hasta ahorita no hemos tratado a nuestra esposa como se debe tratar, hermanos, empecemos a tratarla bien, hermanos. Empecemos a darle su lugar. Dice, primero, aquí en 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, bueno, hoy a las mujeres también les toca, no más creer que está solo de recibir bonito. Sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué, hermanos? Por la conversación de las mujeres. Fíjense. Quiere decir, hermano, que la mujer tiene que estar sujeta. Así decían los hombres antes, hermanos. Se amarraban el pantalón. Usted tiene que estar sujeta aquí. ¿Dónde dice? Quiero que me lo dijera. ¿Dónde dice? ¿Qué quiere decir sujeta, hermanos? Sujeta es así, mire, hermanos. Así, mire. Así. Los dos bien sujetos. Los dos. No que ella se agarre de mí o que me lleve del brazo. Esa pura falsedad, hermanos. Es pura falsedad cuando el hombre va por ahí y la mujer va. La gente dice, miren qué hogar más bueno. No, eso no es nada, hermanos. Eso no significa nada. Sujeto es que estén de acuerdo, que los dos piensen igual. Y si uno piensa diferente, el otro hacerlo comprender, o el otro hacerla comprender, pero que se lleguen a entender los dos. Eso es la que la Biblia quiere con nosotros. Pero nosotros, hermanos, parece que ahora ya estamos llegando a comprendernos un poco mejor, parejos todos. Porque antes, hermanos, pobres las mujeres, de veras, hermanos. Yo me acuerdo que mi mamá en la mañana iba a lavar al río, hermanos. Ah, traía, hasta yo le iba a ayudar con la ropa y los guacales que traía de ropa. Llegaba a la casa, hermanos. Ya venir tu papá, vamos a trabajar, a seguir. Llegaba de lavar en la mañana, a cocer maíz, a hacer tortillas y a empezar a preparar la comida porque mi papá ya iba a llegar. Así era el trato de antes, hermanos. Ahora sigue casi lo mismo. Los dos trabajan. El esposo se va al trabajo, regresa, hermanos, y la esposa también se va al trabajo y regresa. ¿Qué hace el esposo? A ver televisión, hermanos. A descansar. Vengo cansado. Y la pobre esposa, hermanos,
No viene cansada, ¿verdad? No, ella no se cansa, ella es de hierro. No, hermano. Ella también se cansa. Y resulta que cuando llega, ya está la comida. Apenas van llegando, hermanos. Ya quiere que la esposa le haya hecho como que es con magia, se hace la comida, ¿verdad? No nos comprendemos, hermanos. No nos comprendemos. No, o sea, el esposo no le da su lugar a la esposa. Trabajó, pobre, viene. Pues yo, porque mi esposa no me deja entrar a la cocina, ¿no? Yo le he dicho a ella, quiere que le ayude a lavar los trastes, quiere que le ayudes y no me deja. Pero ya me acostumbró, ¿verdad? Pero hermanos, si usted puede, hermanos, si llegan los dos del trabajo, ayúdele a su esposa a lavar los trastos, a preparar la mesa, algo, hermanos. Pero no llegue a sentarse a esperar que le sirvan, hermano. En serio, les digo, hermanos, es triste, hermanos. Yo he visto a las mujeres, hermano. Yo las veo pobrecitas, hermano. Llegan del trabajo a seguir sudando, hermanos. Y yo digo, ay, pobre señora, ¿verdad? No digo nada, pero nomás pienso. Y eso es, hermano, lo que pasa con las personas de este día, este tiempo. Ahora, los muchachos están bien, hermano. Yo veo que los muchachos llegan del trabajo, los dos. Vamos a comer al restaurante, hermanos. Ahí está mejor, ¿verdad? Ahí está un poco mejor. Pero como a mí nunca me gustó la comida de restaurantes, hermanos. Pobre, mi esposa le fue mal, siempre tenía que hacer comida. Porque yo al restaurante no me gusta. Pero, hermanos, el sistema que ha cambiado la vida, hermanos, más que todo ahora, es que no se quiere casar nadie. Más bien quieren divorciarse en lugar de casarse, hermanos. Los que tienen esposa la dejan y se van con otra mujer así nomás. Y dejan a la esposa y después andan divorciándose. Miren cómo es la vida. Cómo ha cambiado la vida, hermanos. En una forma tan extremadamente grande, hermanos. Ha cambiado. O los muchachos no dicen, mira, me quiero casar contigo. No, vente a vivir conmigo. Vente y vámonos. Deja a tu papá y a tu mamá. Así dice la Biblia. La Biblia nos dice las cosas bien claritas, hermanos. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se llegará a su mujer. Por tanto, la mujer dejará a su padre y a su madre y se lo llevará a donde sus suegros. ¿Ve? ¿Verdad que no es así? No, así no es. Así no es la vida. Dios quiere, por eso dice, casados, ¿verdad? Casa de dos. No casa ni de tres ni de cuatro. Porque cuando hay tres o cuatro ya hay problemas, hermanos. Muchos problemas. Se ha sabido mucho que el hombre lleva a su hermano a vivir con la esposa y resulta que se envuelven los tres, hermanos. Por eso es lo mejor que hay que Dios dijo. Serán dos. Dos. No dijo ni cuatro, ni cinco, ni dos, ni tres. Serán dos. Y cuando las cosas pasan así, hermanos, tiene la benevolencia de Jehová. Dice la Biblia, el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Alcanzó la benevolencia de Jehová. Entonces, cuando oigo aquí en la iglesia que alguien se va a casar, hermanos, bendigo el nombre del Señor. Porque aquí en la iglesia han habido personas que se van así a vivir juntos y no se casan, hermanos. O se consigue una edad en el mundo y se van a vivir y dejan al papá, pero se van con la novia. O y viceversa, la novia se va con la hija del hermano, se va con un novio de la calle. Es porque no entienden, no han comprendido las bendiciones de Dios, hermanos. Dios ofrece bendición. Hoy estamos estudiando las bienaventuranzas, hermanos. Y hay muchas bendiciones en las bienaventuranzas. Si lográramos, hermanos, entender especialmente las bienaventuranzas, hermanos, nos vamos a dar cuenta que si las obedecemos, Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a abandonar, hermanos. Al contrario, Él nos va a dar un premio, ¿verdad? Dice una bienaventuranza, siete veces bendito, hermano. Usted no quisiera ser bendito, hermano. Yo, cuando me acuerdo del Señor, hermanos, me da ganas de... Digo, ¿cómo irá a ser ese día? Que lo vamos a poder ver tal como es, dice la Biblia, ¿verdad?
¿Cómo irá a ser ese día tan hermoso, hermanos? Y hay que luchar para lograr verlo, hermanos. Para lograr, hermanos, llegar a ese reino que el Señor nos ofrece. Dice que el Señor nos ofrece un reino. Y aquí el reino de los cielos se ha acercado, decía él. Y empieza a hablar en parábolas, hermanos. También las parábolas. Yo les invito a que estudien las parábolas, hermanos. Es algo especial que el Señor nos enseña, hermanos. Y fácil de entender. Por eso he predicado en parábolas, porque es fácil de entender. Dice 1 Corintios capítulo 7. Capítulo 7, verso 3, hermanos. Dice, el marido pague a la mujer la debida benevolencia y asimismo, ¿qué, hermanos? La mujer al marido. Tiene que pagarse a los dos con benevolencia, con amor. Usted sabe qué es lo que le gusta a su esposo, trate de dárselo. Y usted sabe qué es lo que a la hermana le gusta también, dele lo que a ella le gusta. Procure buscárselo y encontrar lo que a ella le gusta. No que a veces, aunque sea esto, me llevo. No, no, hermanos, no. A mí nunca me ha gustado regalar flores, hermano. De veras no me ha gustado. Porque oía hace años oí una señora que dijo: a mí las flores, por favor, me las llevas al panteón, pero aquí no. Aquí no quiero flores. Entonces, a mi esposa le encantan las flores. Yo nunca, es raro que yo le lleve flores, hermanos. Y yo sé que le encantan. Hermanos, ¿usted sabe qué es lo que le gusta a su esposo? ¿Usted sabe, hermana, lo que le gusta a su esposo? Búsquelo. Y espérelo un día, hermano. Hermana, espérelo un día con lo que a él le guste. ¿Cómo va a entrar ese hombre cuando llegue a la casa, hermano? Cuando vea que usted tiene lo que a él le gusta. Así el hermano, cuando viene del trabajo, pasa trayéndole algo a la esposa. Yo sé que a ella le gusta esto. ¿Cómo se siente usted, hermana? ¿Verdad que se siente feliz? Y usted ya no haya qué hacer con su esposo porque le dio eso. Yo no me puedo quejar de eso, hermano. No me puedo quejar. Yo solo le digo a mi esposa: ay, quisiera comer tal y cosa. Estaba pensando. Nomás le digo y ya el siguiente día me lo hace, hermano. Hermano, me lo hace porque no sé. Porque no me quiere, creo. Hermanos, así se demuestra el amor. No que llegar a la casa: mira que no has hecho nada, mira cómo está de sucio aquella. Qué recibimiento de hablar a la hermana, ¿verdad? Entra con un cariño, ¿verdad? Que así me gusta que llegues, ¿verdad, hermana? ¿Cómo va a recibir hermana al hermano? ¿Cómo la va a recibir, hermana? Yo estoy seguro que va a haber pelea, hermanos. Hermanos, la Escritura nos dice así, que usted tiene que darle la mitad de lo que usted sabe y la mitad del hermano van a completarlo. Van a ser un entero, hermanos. 50 y 50 es un completo. No vivan 40 y 50, ni 50, 80, ni nada. Vivan mitad y mitad, hermanos. Cuando usted piense hacer, hermano, algo, consúltele. Aunque usted ya sabe lo que le va a decir, pues usted consúltele para que ella se sienta que usted le da importancia. Porque cuando usted no le trata, ella dice: no le importo para nada. Así dice la hermana, así dice la mujer, hermanos. No le importo para nada, compró eso y ni me dijo. Pero qué bonito, fíjate que quiero comprar cosas, nos hace falta esto. ¿Qué dices? La gente en el mundo, para el Día de la Madre, le lleva a la esposa: mira, te compré una batidora. ¿Batidora para qué, hermanos? Para que le haga pasteles, hermano. Te compré una licuadora, para que me cuele los frijoles, ¿verdad? Es más, para mí el regalo no es para ella. Busque algo que a ella lo vaya a usar para ella, ¿verdad? Y usted, hermana, también algo que el hermano use, ¿no? Que te compré una sierra, fíjate, para tu trabajo, ¿no, hermana?
Algo que él disfrute, hermanos. Algo que él sienta que usted se esmeró en buscárselo. Hay cosas en la vida, hermanos, que tenemos que pensar lo que vamos a hacer. Demostrar cómo queremos nosotros a alguien. ¿Cómo lo demostramos? Dándole lo que pensamos que le gusta, lo que sabemos que le gusta. Hay unos que cuando hay un cumpleaños dicen, ¿qué más le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta a tu hijo? Preguntan, ¿verdad? Pues quieren quedar bien con el niño. Así usted, hermana. Usted ya sabe qué es lo que a su esposa le gusta. Yo, con tanto año, hermano, yo pienso que es suficiente para que sepamos qué le gusta, qué nos gusta, ¿verdad? Otra cosa que yo veo aquí en la iglesia. El esposo está aquí y la esposa allá en la esquina. La esposa allá y el esposo por allá. La hermana aquí y el hermano allá. Yo digo, ¿qué cosas, ¿verdad? ¿Han ustedes algún día visto al hermano Lupe allá y a la hermana Vicky aquí? ¿O hermano Lupe aquí y la hermana Vicky por allá? No, hermanos, no. Fíjense bien. Uno debe de agarrar lo bueno, ¿verdad? Dice, escudriñarlo todo y agarra lo bueno. No agarres lo que el hermano aquí y la hermana, eso no lo agarres. Agarra lo que es perfecto, lo que es bueno, lo que nos va a traer alguna enseñanza. Y hermanos, es hermoso, hermanos, un matrimonio feliz, ¿o no, hermanos? Hermoso cuando usted llega a su casa, lo recibe su esposa, hermanos, con un gran gusto, y usted viene y hasta le da un besito, ¿verdad?, de alegría. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Yo creo que a la esposa hasta le dan ganas de ir a hacer lo mejor de comida en ese momento, ¿verdad? Porque se siente halagada, hermanos. ¿Y cómo se va a sentir el hermano cuando usted le haga lo que él quiere, lo que le gusta? Feliz, hermano. ¿Qué problema va a haber en ese matrimonio, hermanos? ¿Qué problema va a haber? Si la esposa le grita, yo le grito. Si me grita, yo le grito. Yo no me voy a dejar. Así decimos, hermanos. Nuestro ego. Debemos dejar que ese ego se vaya para afuera, hermanos. Que ese ego desaparezca de nosotros y empezar una vida buena. Si alguno de nosotros ha fallado en eso, es hora todavía de que reaccionemos y tratemos de hacer nuestra esposa feliz. Y así, al hacer a la esposa feliz, somos felices nosotros. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Eso es lo que pasa cuando un matrimonio es feliz, hermanos. Hay bendición de Dios. Dice que alcanzó la benevolencia de Jehová. Y estoy seguro que sí alcanzan, hermanos. Si tratamos así, vamos a alcanzar la benevolencia de Jehová. Y qué felices vamos a ser, hermanos. Hermanos, ya me agarró la tarde. Siempre nos agarra la tarde el día viernes, que da un poco tiempo. Pero que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y que cada uno de nosotros seamos felices. Pasa a vosotros. Dios bendiga a nuestro hermano por la palabra. Cuántas palabras sabias se escucharon ahora. Y para terminar este culto, los invito a ponerse de pie para entonar el estribillo "El Señor es mi pastor". Delicados, Él me
Bueno, por mi parte es todo. Le pido a mi hermano copastor, a mi hermano Edén, que pase para despedirnos y dar avisos, si es que los hay. Pasa a vosotros. Pasa a vosotros, hermanos. ¿Pueden ocupar un momentito su lugar, por favor? Bueno, pues damos gracias a nuestro Dios por esta bendición que nos da de estar en su santuario. Hay varios hermanos que nos están siguiendo a través de la transmisión. Ahí están sus comentarios de ellos. Les mandamos saludos. Nos ven en México, nos ven en Guatemala. Nos están viendo en Honduras, ¿eh? Nos están viendo en Honduras. Una bendición para todos nuestros hermanos que nos siguen a través de la transmisión y también otros hermanos que nos siguen aquí mismo dentro de los Estados Unidos. Para todos un saludo de paz. Y bueno, pues en esta noche inmediatamente hemos notado la ausencia de nuestro hermano Raúl, de nuestro pastor, juntamente con su familia. Pongámoslos en oración, ellos salieron, están de viaje y oremos por ellos para que regresen con bien a su iglesia. Y les mandamos un saludo hasta donde ellos están. Esperamos, bueno, ya primeramente Dios, la próxima semana ya estarán ellos con nosotros. Oremos por algunos de nuestros hermanos que van a salir, entre ellos nuestros hermanos Alvisuris, que van a salir para Guatemala. Llévenle un saludo de paz a nuestros hermanos de allá, a los que ustedes visiten, también llévenles un saludo de paz y oraremos para que estén con bien y por la familia que se queda aquí. Sigamos orando por los enfermos. Hay varios enfermos por los que estamos orando. Nuestro hermano Eduardo Saucedo, el pequeño Aitan, por la misericordia de nuestro Dios, nuestro hermano Nacho, que ya se recuperó. Ya sabemos que ya está trabajando. Dios ha obrado en su vida. Y por todas las necesidades que sepamos, también quiero suplicarles que me ayuden a orar por mi esposa. Hemos estado en oración por ella. En realidad no sabemos qué tiene porque el miércoles por la noche la llevé al hospital. Estuvo toda la noche, me la entregaron hasta el otro día por la tarde. Le hicieron todos los estudios que se requieren por ese dolor de cabeza y pues no le detectaron nada, pero Dios sí sabe qué tiene y Dios la va a sanar. Y pues por todas las necesidades que hay de enfermedad, de oración, oremos por todas esas necesidades y por todas nuestras demás necesidades, no nada más por las enfermedades. ¿Nuestra hermana Carmen? Yo pido oración por la prima de mi esposo que está bien mala, que está haciendo quimioterapia. Ok, ok. Vamos a ver, ¿cómo se llama ella? ¿Marta? Marta, nuestra hermana Marta. Está recibiendo quimioterapias y pues pongámosla en oración. Es su prima de nuestro hermano. ¿Prima? Sí. Prima de nuestro hermano Oliverio Alvisuris. Y pues de todos los que sepamos de alguna necesidad, oremos por todos ellos. ¿Alguien allá atrás? ¿Nuestra hermana Elba? Hermana, hemos estado también orando ya desde hace días y háganle saber que aquí en North Dallas estamos orando por él. Bueno, dentro de los de algunos avisos que tenemos, el día de mañana, como es el último sábado del mes, vamos a tener el desayuno en el área del comedor a las 9 de la mañana. Y el culto de oración lo vamos a tener aquí en el templo después de la escuela sabática. Ya para la siguiente semana, el culto de oración es regular a las 9 de la mañana. Después aquí tenemos escuela sabática. Y después de la escuela sabática, nuevamente volvemos a retomar los estudios, las hermanas aquí, la femenil aquí en el templo.
y los varones allá en el área del comedor, como estábamos haciéndolo antes de tomar algunas clases de liderazgo. También estemos orando por la convención de la iglesia, que es en la segunda semana del mes de julio, y por todos nuestros hermanos que asistirán. De aquí de la iglesia hay varios que van a la convención, entre ellos está nuestro hermano Raúl, nuestro hermano Lupito y algunos otros hermanos, y también pues todos los que asistan a la convención de aquí de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos. Hermano Lupito. No. El desayuno es mañana aquí a las 9 y la oración al mediodía. Y el próximo sábado, de aquí a 8 días, volvemos a horario normal. Desayuno a las 9, oración a las 9 y estudio de escuela sabática y después los grupos. Después los grupos. Después los departamentos. Femenil aquí. Después de escuela sabática y varones en el comedor. La próxima semana, mañana, desayuno a las 9 y servicio de oración al mediodía aquí. Bueno, también oremos porque la próxima semana, ya el lunes, inicia la escuelita de verano. Perdón, entonces no es este lunes, el siguiente. Dentro de 2 semanas entonces. Sí, estamos ya, tenemos el inicio de la escuelita de verano. También se ha estado notificando de un día de parque que es el día 18 de junio en el lago Ray Robert. Ya sabemos que esta es una actividad para toda la iglesia en general. Recordemos que cada quien va a llevar sus alimentos. Los jóvenes ya tendrán una actividad desde el sábado por la tarde en ese lugar y hay algunos de nuestros hermanos que irán a acampar desde el sábado por la tarde. Bueno, dentro de las oraciones que incluimos a nuestra hermana Evelyn, que está pidiendo por Ángel, que está enfermo, hoy me notificaron, oremos por ella y por Ángel, que está enfermo. La iglesia de Mont Pleasant está haciendo una invitación a un evento para el día 16 de julio. Entre las actividades tienen venta de comida, tienen deportes como voleibol y fútbol, soccer, y la participación de los equipos tiene un costo, ya lo van a estar pasando en la pantalla. También tendrán juegos de agua para los niños y así como también una rifa. Si alguien de nuestros hermanos aquí desea apoyar a nuestros hermanos de Mont Pleasant, el 16 de julio es esa actividad. No sé si hay algún otro aviso que se me haya pasado, me lo recuerdan y lo estaremos anunciando el día de mañana. Por lo pronto también estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque Él ha dirigido la vida de nuestro hermano Ricardo Delgado, otro más de nuestros hermanos Delgado que conocemos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Ricardo, que viene desde California. Bienvenido, mi hermano. Lo vamos a poner en nuestras oraciones. Aquí nuestros hermanos Delgado son bien queridos por todos nosotros, su mamacita, nuestra hermana Ofelia. Y pues oraremos para que Dios bendiga su vida. Y es usted bienvenido hoy y todas las veces que usted quiera. Amén. Recordemos que también en el día de parque, nuestro hermano Nacho, yo le digo Nacho, bueno, todos le decimos Nacho, es Ignacio, ¿verdad? Bajará a las aguas bautismales para que nos gocemos en ese día por nuestro hermano que hará pacto con nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a despedirnos para que Dios bendiga nuestras vidas de estos momentos hasta el día de mañana y aquí nos podamos reunir juntamente con más de nuestros hermanos que estarán aquí con la misericordia de nuestro Dios. Vamos a orar. Amoroso Dios que moras en las alturas de los cielos, una vez más estamos dando gracias a ti, Señor,
por esta bendición de vida que nos das hasta este momento y que nos permite realizar diferentes actividades. Nos has dado una semana en la cual hemos realizado nuestro trabajo, también nos hemos gozado, Señor, sirviéndote, adorándote y estudiando tu santa y bendita palabra. Gracias por ese privilegio que nos das de poder participar de las enseñanzas de tu palabra a través de los diferentes estudios que tenemos, como son las células. Algunas son presenciales, algunas son vía Zoom o Facebook, Señor. Gracias por todo ello. Gracias por mis hermanos que nos apoyan en el ministerio musical y gracias por la presencia de mis hermanos en este lugar. Así como también una bendición te pedimos para todos los que nos siguen a través de la transmisión. Así también te pedimos una bendición para nuestro hermano Raúl, a toda su familia. Los llamamos nuestra familia pastoral, Señor, porque Él es nuestro principal líder en esta iglesia. Lo ponemos en tus manos en ese viaje que Él ha hecho y que se goce también en el lugar donde esté y en el día de reposo con los hermanos que también esté, que tú les bendigas juntamente con quienes se reúnan. Gracias, Señor. Él manda también un saludo de paz para nuestra iglesia, para los que han asistido a este servicio y los que siguen la transmisión, y los ponemos en tus manos para que ellos retornen con bien. Seguimos orando por nuestros hermanos que están enfermos, por los que ya han expresado nuestros hermanos. Tú los conoces a cada uno por nombre y también te pedimos por nuestro hermano Ángel que se encuentra enfermo. Señor, bendícele a él, bendícele a su mamá, bendice a su hermana y bendice a toda nuestra iglesia y a todas las familias que nos congregamos en este lugar. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas y que si dentro de tu misericordia tú nos permites estar aquí el día de mañana, pues aquí estaremos, Señor, para seguir alabando y glorificando tu nombre y para vivir en comunión unos con otros. Gracias, Señor, te agradecemos todo esto infinitamente y te lo pedimos, te lo suplicamos, pidiéndote perdón por nuestras faltas y por nuestras culpas, en el nombre sagrado de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Pasa a vosotros, hermanos, que Dios les bendiga.